Hola amigos de YouTube, y sean bienvenidos al capítulo 2 de la temporada 2 de, si el ejército de Estados Unidos llegara a Shingeki no Kyojin. Y tengo que aclarar que en este fanfic, aunque este los ejército de Rusia, China y Alemania solo será, solo como objetos de apoyo como Konie, Jin y Sasa, pero bueno, a ver que les disfrute el video de hoy. Ahora tenemos la victoria aquí, esta es nuestra gloria, celebraremos antes de partir, vamos a batallar. Podré superarlo, nuestra lucha seguirá avanzando. Nuestro enemigo derrotaremos, no importa que todos saltaremos. Con nuestras armas y en honor, cantemos victoria. Las alas llevaremos por detrás. Todos en nuestro corazón debemos jurar al fin que atacaremos juntos sin dudar. Elevate con las alas de la unas horas antes que el equipo del capitán Miguel y de los cadetes fueran atacados por los titanes. En las murallas, los soldados de la vida real y de la legión, la guarnición y la policía militar. Estaría entrando a las personas rescatadas que fueron atacados por los titanes, helicópteros, tanques, jeeps y soldados americano, china, ruso y alemán regresaban a la base por recarga y munición. Eren, Mikasa y Armin serían llevados a la base, en un convoy para reunirse con los generales, en la base militar. La sala de control estarían localizando a los titanes, y varios soldados de la legión estarían en la enfermería, siendo atendidos por las enfermeras por las heridas provocadas por los titanes. Helicópteros volaban en todas partes, el convoy llegaría y Eren, Mikasa, Armin y el capitán Jorge caminarían a la sala de operaciones, que estaban reunidos Erwin, Levi, el general Scott, Shinsu, Surovikin y Von Meinstein. Eren, chicos, sean bienvenidos, dijo Erwin viendo al grupo. ¿Cómo está la situación, comandante Erwin? Dijo Armin. Esto está muy mal, Armin, los grupos que mandamos no encontraron la brecha a donde entraron los titanes. Dijo Erwin cuando miraba las pantallas, si los informes indican que no hay una brecha en las murallas, dijo el general Scott, pero aún así están buscando la entrada a donde salieron los titanes, dijo el general Surovikin. Y también vamos a unirnos a la causa, dijo Von Manstein, ¿a qué se refiere? Dijo Mikasa. ¿Será que vamos a apoyar a nuestras tropas? Mocosos, preparen sus equipos de maniobras, iremos a matar titanes, dijo Levi. Exacto, también vamos a unir a esta operación, dijo Erwin. En unos minutos, el general Scott prepararía su ejército, los soldados recargarían sus armas y los tanques, y Eren, Mikasa y Armin tomaría sus equipos de maniobras. Como Erwin y Levi, la única no iría era Angie, porque estaría con Steadman estudiando el cuerpo cristalizado de Annie, así el ejército de Estados Unidos avanzarían afuera de las murallas. Regresando a la hora actual, los soldados, el grupo de Nanaba y de Helgar, iría contra los titanes, Helgar le cortaría los dedos a un titán. Y Nanaba le cortaría la nuca matando al titán, el coloso caería sobre unos titanes pequeños aplastándolos, vaya, aplastó a los más pequeños, idiotas. Dijo Helgar, eso fue peligroso, pudiste haberlo esquivado sin usar ninguna cuchilla. Dijo Nanaba, este es mi modo de pelear, cuéntalo como una asistencia, dijo Helgar, que reconfortante, diría Nanaba, uno de los titanes pequeños que pudo sobrevivir a ser aplastado por el más grande. Estaba a punto de levantarse, pero un soldado llegaría y le cortaría la nuca matando al titán, pero miraría que la puerta está destrozada, llegue tarde, diría la soldado, que esta avisaría esto a Nanaba y a Helgar. El equipo del capitán Miguel disparaban a los titanes en la cara, hasta que escucharían que la misma soldado les decía a los cadetes, que haga una barricada para que los titanes pequeños
No entren, pero Miguel respondería, oigan chicos, les voy dan una mano con lo suyo, está bien capitán, dijo Reiner, soldados apoyen a los demás, dijo el capitán Miguel, entendido señor, dijo un soldado. Así los cadetes y el capitán bajarían cuando sus hombres ayudaban a los demás, Reiner abrirían una puerta con una antorcha, este bajaría hasta la puerta, este quitaría un tablón que tenía cerrado la puerta, Reiner miraría un poco viendo un titán sonriente, que rápidamente el chico rubio cerraría la puerta. El titán golpearía la puerta intentando entrar. Están aquí, traigan cualquier cosa, dijo Reiner, el brazo del titán atravesaría la puerta y intentaría atrapar a Reiner, pero este mismo lo esquivaría. Pero Bertold aparecería con una lanza, que lo atravesaría en la cara del titán, que los dos comenzaría a asumir la lanza al titán, pero el capitán Miguel aparecería, oigan muchachos quítense, diría este mismo cuando recargaba su rifle. Reiner y Bertold se quitarían, el capitán Miguel comenzaría a disparar, el titán sería fusilado por las balas, el titán estaría muy herido, el capitán Miguel sacaría un cuchillo de cazador, el titán comenzaría a regenerarse, pero Miguel con el cuchillo le cortaría la nuca al titán matándolo, mucho mejor, ya no nos va a causar problemas, dijo el capitán Miguel, los cadetes bajarían para ver abajo. Están bien, dijo Krista, si estamos bien gracias capitán por ayudarnos, dijo Reiner, buen nada ahora ayudemos arriba, dijo el capitán Miguel. Pero Reiner miraría como un titán iba a atacar a Konye, pero el rubio apartaría a Konye del titán y sería mordido que todo se aterraría, pero el capitán Miguel le daría un golpe y dispararía en la cabeza, provocando que el titán cayera al suelo, y después le aplastaría la nuca con su pie con fuerza. Cuando esto pasaba, arriba del castillo, el equipo de soldados del capitán Miguel y de equipos de maniobras. Estaría disminuyendo el grupo de titanes, Nanava, Helgar y sus hombres mataban a los titanes con sus cortes en la nuca, y los soldados alemanes disparaban a los titanes, y les tiraban granadas, tomen esto malditos monstruos, dijo un soldado llamado Chu cuando lanzaba una granada. Un titán por accidente se tragaría la granada, que esta misma explotaría la cabeza y parte de la nuca, así matando al titán. Chicos quítense, dijo un soldado llamado Ford con una bazooka, el soldado le pondría un misil a la bazooka, y dispararía a un titán de 10 metros haciendo que el gigante se cayera, Helgar aprovechando le cortaría la nuca al titán matándolo. Eso se hace, dijo Ford, pero abajo, los cadetes ya habían tapado la puerta con palos, y Krista estaría curando el brazo de Reiner, cuando el capitán Miguel estaría disparando a los titanes por una ventana, Nanava le cortaría las piernas a un titán. Y después Helgar le cortaría la nuca, todos se reunirían para hablar, acabamos con casi todos los grandes, dijo Helgar, gracias a esta torre, dijo Nanava. Si creo que podemos aguantar, dijo Helgar, iré a ver a los reclutas, dijo la soldado que los acompañaba, pero se escucharía un ruido, que todos miraría la dirección a donde se escuchó. Pero qué carajos, dijo un soldado llamado Alf, todos mirarían una cortina de polvo viendo, lo que haya caído había matado a los caballos y destrozó el jeep, pero la moto, se había salvo de esa roca. Pero qué cuidado, dijo Chuck cuando empujaba a sus compañeros, los soldados que los acompañaban, serían impactados por una roca matándolos en el impacto. Pero por suerte el equipo del capitán Miguel se salvaron, pero estarían impactados por ver eso, Rene, Enning, dijo Nanava viendo a sus compañeros muertos, ¿qué fue eso?, dijo Konye, vamos arriba, dijo el capitán Miguel, que todos correrían a arriba viendo, como Nanava, Helgar, Chuck, Alf y Ford tenían los cuerpos de los soldados muertos. Pero qué rayos acaba de pasar, dijo el capitán Miguel, fue el titán que caminó a las murallas, tuvo que ser el titán bestia, dijo Konye, este miraría abajo solo para ver una desgracia, habían muchos titanes que antes. Maldición, hay más titanes que antes, dijo Konye, como dices, dijo Helgar, es como si siguieran una estrategia, dijo Nanava, y también ya no tenemos muchas balas para detenerlos, dijo el capitán Miguel. Es como que están jugando con nosotros, dijo Nanava, cuando el titán bestia daría un rugido haciendo que los titanes ataquen la torre del castillo, haciendo que asustara a todos, y el titán bestia bajaría del muro para después desaparecer, los chicos sabiendo que no podrían ganar, fueron al ataque de todas formas, como el equipo de soldados alemanes con todas y últimas municiones, comenzarían a disparar a los titanes, y Helgar y Nanava cambiarían el gas vacío de sus equipos a de los cadetes y también las cuchillas, así irían a luchar contra los titanes. En unos metros alejados del castillo, estaba el ejército estadounidense avanzaban en los bosques, en un convoy estaría el general Scott, el capitán Jorge, el coronel Pablo, Erwin, Levi, Mikasa, Armin y Eren.
Nota, los demás generales estarían en sus tropas, fin de nota, los chicos estarían hablando sobre cómo los titanes entraron a la muralla Rose. Tengo una teoría, diría Armin, que es chico, dijo el coronel Pablo, que sería que haya más de esos titanes cambiantes haya entrado a los titanes de una forma, dijo Armin, sí pero ¿quiénes serán? Dijo Eren, pero en ese momento en la radio del general Scott Sonaria, el piloto de un helicóptero hablaría a los chicos que había un grupo de titanes a un kilómetro de distancia, pero también diría que había personas en un castillo. Que todos a escuchar eso, el general Scott ordenaría a sus tropas por las radios, que se dirigieran al castillo, con el grupo de los chicos. Los soldados alemanes, Nanava, Helgar y los cadetes se estaba defendiendo de los titanes, utilizando las armas militares, nota 2. Tengo que decirles que se me olvide de mencionar a Jin y Sasa, Dios por los exámenes, y por el descanso que me di, se me olvidó mencionarlos, fin de nota. Maldición, no se detiene estas cosas, dijo Jin cuando lanza una granada, el capitán Miguel y su equipo disparaban sin parar, hasta que se le acabaría sus balas, oh mierda, dijo Alf, señor ya no tenemos munición ni balas, dijo Chonk, al demonio ahora sí estamos perdidos, dijo Miguel. Los titanes comenzaban a golpear a la torre, provocando que los chicos se asustaran, que Nanava y Helgar se toparían con los muchachos ya cansados, chicos si vamos a morir fue un Fraser estar con ustedes, dijo Alf, y Mir estaría pensado de transformarse en titán para salvar a todos. Cuando iba a saltar para transformarse, se escucharía varios sonidos, que todos miraría a la dirección de los sonidos, viendo helicópteros que estos comenzaría a disparar a los titanes, y tanques, jeeps, M1117 y convoyes llegarían, muchos soldados estadounidenses como de equipos de maniobras atacaban a los titanes, los disparos y explosiones se escuchaba hasta los muros, los titanes ya a poco caerían por la lluvia de fuego de los armas, por fin llegaron los refuerzos, dijo el capitán Miguel cuando él y los demás, eran rescatados por varios soldados norteamericanos, que mataban a titanes más pequeños. En la base militar, en las carpas de experimentación, estaba Angie y estaría ensellando los libros encontrados, en la casa de Eren a Stedman. Vaya entonces la humanidad no está extinta, el origen de los titanes y todo lo demás, dijo Stedman, si esto nos sorprende mucho por fin tenemos la respuesta, para liberar a la gente de las murallas de los titanes, después que terminemos con los titanes de afuera, diremos estos a los presidentes y al rey, dijo Angie. Si sí, aquí el mapa de tu mundo se parece al mío pero al revés, dijo Stedman cuando comparaba el mapa de los libros con el mapa de su mundo, sí pero ¿qué haremos con la cadete Annie? Dijo Angie cuando miraba a Annie en el capullo de cristal, no lo sé. Pero haré un arma para quitarse el cristal, para después convencerla que se una a nosotros, de contra de las personas que tengan el poder de transformarse en titanes. Dijo Stedman cuando miraba un plano de una arma, está bien Stedman pero me voy a reunirme con los demás, dijo Angie está bien ten suerte, dijo Stedman, la cuarto ojos caminaría a un caballo para después comenzar a correr al horizonte.